Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar a partir de este momento aquí en su programa La Cosa Como Es, una vez más acompañándoles. Gracias a toda la gente que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y gracias, por supuesto, a los que están fuera del país, a tantos dominicanos y dominicanas y cualquier parte del mundo que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo agradecido y, por supuesto, mis saludos. Comenzando esta mañana, hoy una nueva modalidad de rueda de prensa. El ministro de Salud Pública ha anunciado que la rueda de prensa va a ser lunes, miércoles y viernes. Sí que, bueno, yo creo que ya era imperativo cambiar esa modalidad de rueda de prensa. Ha sido un espacio necesario, yo creo que provechoso en cierto modo. Pero, por ejemplo, para el día de hoy no se suscribió a ningún periodista para hacer preguntas. La verdad que es un espacio donde los periodistas, incluso de las provincias, pueden formular sus preguntas, pero en el día de hoy ya ningún periodista manifestó. Comenzamos al principio con que habían casi 10 preguntas, después eso se redujo a 7 y poco a poco, incluso llegó en un momento a 3, pero había mucha puja por conseguir turnos, daba dificultades conseguir turnos en la rueda de prensa del Ministerio de Salud, pero eso ha ido bajando. No sé si, ¿qué pasa? Realmente los periodistas, anoche veía, porque hay un chat común, señores, si alguien quiere preguntar, y hoy hemos tenido por primera vez, se lo comunico nada, para que ustedes sepan cómo es la cosa, porque esto responde a algo. Dice, por primera vez estamos con una rueda de prensa donde no hubo preguntas, porque ningún periodista de ninguna parte del país preguntó. Y entonces, bueno, así las cosas han decidido, que a partir de este momento, a partir del día de hoy, las ruedas de prensa van a ser 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Quiere decir que ya no tenemos rueda de prensa, sí tendremos el boletín, pero si no hay preguntas, obviamente ellos tenían que tomar una decisión en ese sentido. Evidentemente hay, yo creo que debería existir las preguntas si no nos conformamos con los datos, necesariamente los datos oficiales. Hay muchas preguntas que merecerían ser contestadas. Yo, por ejemplo, en el día de hoy he estado comunicándome con médicos de diferentes instancias, tanto aquí en el Distrito Nacional como en la ciudad de La Romana. Hoy hay un operativo en La Romana. Cuando yo regrese le voy a hablar un poco de su operativo. Lo que sí les puedo comentar es que en el día de ayer recorrí varios sectores de la provincia de Santo Domingo y es un estado como de normalidad. Mucha gente usa la mascarilla de babero, o sea, la mascarilla colocada en esta parte, la mascarilla como si fuera una barba, pero no lleva la mascarilla ni en la nariz ni en la boca, o sea, eso es una constante. Y uno lo está mirando en los mercados populares, en las tiendas, en los lugares donde la gente está aglomerada, no está usando la mascarilla como es. Lleva mascarilla de tela, muchas de ellas no son suficientes para la cobertura, pero encima de eso, mal colocadas. O gente con los chimichurris, por ejemplo, los puestos de venta de comida populares, usted ve que están sirviendo a la persona que no tiene mascarilla y ellos sin mascarilla también, o con la mascarilla solo puesto en la boca y no lo tiene puesto en la nariz. Ayer me decía una amiga periodista que vio a alguien que tenía la mascarilla solo en la nariz, o sea, se dejó la boca al descubierto, porque piensa que cuando hablan como que si no le fueran a escuchar. De modo que hay muchos desafíos sobre la manera en que la gente está usando las digamos, la protección personal. Hemos visto imágenes ocurrido en el metro. El metro ha dicho que en ese metro hubo un problema, pero que eso lo va a subsanar, ojalá, porque no depende tanto de las personas. Yo vi mucha gente diciendo, ¿por qué se agrupa la gente en el metro? Como vimos esas imágenes que se hicieron virales. No saben el riesgo que hay, son ellos que se van a enfermar, pero también es verdad que las instituciones ponen normas, porque es como una cultura de que la gente se vaya adaptando, que la gente lo vaya haciendo suyo. No permitirlo. Entonces, el metro ha dicho que va a controlar eso, como también la ONSA, que ha puesto medidas especiales. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que conversar un poco de esto para saber cuáles son los límites que no podemos arrojarnos del modo en que lo estamos haciendo. Pero en el sentido general, las calles nuestras, por ejemplo, los barrios como de la parte alta que se dedican a los comercios, todos esos negocios abiertos, dudo mucho de que se cumpla la meta de un 25%, es decir, si el gobierno ha dicho que en las empresas, las que deben tener 25% de la presencia de ciudadanos y ciudadanas que trabajan allí, se supone que eso mismo deberíamos sentir en la calle. No es así, se ve una intensidad demasiado grande en la calle. A la gente que no tiene por qué salir, a la gente que puede trabajar en su casa, a la gente que
que trabaja y regresa a su casa, que no se lleve de ese ambiente de normalidad. Podríamos estar registrando un pico de la pandemia, sobre todo porque hay mucha carencia de pruebas. Hoy se inauguró un nuevo modelo de dar las pruebas por provincia, contabilizar cuántas se han hecho. De eso quiero conversar con ustedes. Yo me voy a ir a una pausa ahora y cuando regrese vamos a estar con la mirada puesta en eso, con la mirada puesta en los hospitales donde tenemos personas ingresadas que no necesariamente se le han hecho las pruebas y que eso está planteando un problema, y sobre todo con la mirada puesta en la ciudad de La Romana. Hoy es viernes, es bueno ya terminando esta semana, listos para reiniciar y bueno, sobre todo pendientes de cuál va a ser, digamos, el resultado después de esta práctica que estamos teniendo en República Dominicana de una descalada gradual, pero ya ustedes saben, o sea, sin tener necesariamente un control de cómo está la situación de salud en materia de pruebas en el país, lo más es decirle a los ancianos que se sigan cuidando, a la gente que tiene enfermedades de base, que es diabética o que se está dializando, que tienen que seguir teniendo ese cuidado, porque no sabemos lo que puede ocurrir con esto, es una cosa a medirse y a ver el impacto que genera. Voy al cambio y estoy regresando de una vez, señor director.